Hola amigos, buenas tardes. Me encuentro con Luis Gil, que nos visita desde Houston, Estados Unidos. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Las tiene acá. Pero Luis, ¿estás ocupado? Voy a chequear que todos los puntos están bien conectados. Listo, con permiso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien, estamos listos. Bienvenido, Luis. ¡Woo! Aquí estamos hablando sobre los cultivos y las fincas cafeteras, que son estas. Esta fue por la carretera que se llama Queens. Allá se ve la ciudad de Armenia y Calarcá. A veces se ve Pereira, pero ya está muy bueno. Es el frente del río La Vieja, que divide al departamento del Valle del Cauca con el departamento. ¿Con Quindío? Pilotos me dijeron que esta zona de Colombia es fabulosa para volar. Ah, sí, aquí vienen muchos pilotos a las competencias, tal vez por eso. ¿Dónde son las competencias? Aquí en el valle. Sí, este relieve de montañas que hay acá. Ajá. Allá después de ese relieve chiquito es el valle. Y las últimas montañas son la cordillera occidental. Sí. Entonces, entre ese relieve y la montaña del fondo se hacen las competencias. Wow. Uno sube volando por hasta el norte, después baja volando hasta el sur. Esto es bueno, de 100 kilómetros. ¡Wow! Siempre es verde, ¿cierto? Siempre, el año así va. Todo el año es primavera. Porque también es lluvioso, ¿sabes? Ajá. Tendrán 40 metros más que yo. Ajá. No es mucho. No es mucho. Pero por eso dije, todos los vuelos son diferentes. Sí. Porque esto no tiene un motor. Yo dependo de lo que encuentre en el camino. Correcto.